Alex protagoniza un beso con Yaiza tras la hoguera en la Isla de las Tentaciones. Tras la primera hoguera de la Isla de las Tentaciones, Alex protagonizó un beso con Yaiza. El joven regresó muy afectado tras haber visto las imágenes del acercamiento de su novia con Manuel. Tras compartir con sus compañeros lo sucedido unos minutos antes, el madrileño salió al jardín en compañía de la soltera y ambos se tumbaron en una hamaca. La cercanía y complicidad desembocó en un beso que sorprendió a la audiencia del reality. El participante y la soltera tienen mucha conexión desde que se conocieron en la villa. Ambos suelen estar juntos y su tonteo comenzó desde el primer minuto de la Isla de las Tentaciones. Tras el beso en la hamaca, la luz de la tentación se activó en Villa Paraíso y las jóvenes que estaban en sus habitaciones salieron corriendo cuando escucharon el sonido. La pareja de Marina había dicho antes del beso que era la persona más afortunada por la compañía de Yaiza e incluso subrayó la conexión mental y física que ambos tenían en el concurso. Unos segundos después, la soltera de la Isla de las Tentaciones reconoció que había conectado con Alex. Previamente, Alex había dicho en la hoguera que lo que más le daba miedo era que Marina lo haya utilizado. Tras ver las imágenes de la joven bailando con Manuel y charlar con mucha complicidad con el soltero, el madrileño afirmó que estaba muy decepcionado, aunque reconoció que se esperaba el comportamiento de su pareja. Pero Alex reconoció que era lícito tener conexión con otra persona porque a él también le había sucedido algo similar. No obstante, advirtió que no había que cruzar los límites y respetar a su pareja aunque esa persona tuviera mucha complicidad con un tercero. Incluso remarcó que la relación entre el tentador y su pareja iba a ir a más. Durante el desayuno al día siguiente, Napoli comentó que había visto el color de la alarma. Pero en un primer momento se negó a revelarlo. Sin embargo, minutos después protagonizó una bronca con Marina y terminó diciendo que la luz había sido rosa. Pero la novia de Alex era muy consciente de que Yaiza iba a aprovechar las imágenes con Manuel. Marina sabe que entre Alex y Yaiza hay mucha conexión desde que Sandra Barneda le enseñó las imágenes de su novio en la tablet. En el video aparecía el madrileño muy cómodo con la soltera e incluso él la buscaba. Una actitud que enfadó de sobremanera a la participante del reality. En ese sentido, Marina dejó entrever que era consciente de que Alex podía emprender una venganza esa misma noche por sus imágenes con Manuel. En tono irónico, la madrileña sugirió que su novio debería decir que estaba soltero porque a lo mejor se enamoraba.